Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Daniela y esto es Panela Candela. En este video vamos a hacer una deliciosa torta helada de mango con una receta muy fácil, rápida, rendidora y económica. A toda la familia le va a encantar. Como siempre te voy a dejar la lista de ingredientes aquí abajito en la cajita de información. ¡Comenzamos! Vamos a empezar haciendo la mermelada. En una ollita a fuego medio vamos a colocar 400 gramos de mango bien madurito, cortado en cubitos muy pequeñitos. Allí vamos a agregar 100 gramos de azúcar y el zumo de medio limón. Revolvemos un poquito para integrar y lo vamos a dejar sin revolver 5 minutos para que el mango vaya soltando su propia agua. Después de esos 5 minutos, vean cómo ya tenemos la mezcla, con bastante líquido que ha soltado el mango y es eso justamente lo que estábamos buscando. En este momento vamos a aumentar el fuego a temperatura alta. Y vamos a empezar a revolver sin parar hasta que esta mezcla adquiera consistencia de mermelada. Este proceso demora unos 10 minutos aproximadamente. Pasados esos 10 minutos, aquí tenemos nuestra mermelada lista, con esa textura espesita propia de las mermeladas y con un aroma súper rico que hace agua a la boca. Ahora apagamos la hornilla, la dejamos enfriar a temperatura ambiente y después la reservamos en la nevera hasta que la torta esté lista. Ahora vamos a preparar una deliciosa crema de mango. En un recipiente hondo vamos a colocar 2 latas o 740 gramos de leche condensada. 400 mililitros de crema de leche, también llamada nata para cocinar. 200 mililitros de jugo o zumo de mango. Este jugo de mango está súper espesito. Yo lo que hice fue cortar un buen trozo de mango y lo licué con un chorrito de agua, la indispensable para poder licuar el mango, pero también se puede usar pulpa de mango congelada si tú quieres. Entonces ahora mezclamos muy bien hasta obtener una crema muy ligera, así como la vemos ahora, y reservamos. En esta receta yo voy a utilizar este refractario que mide 32 centímetros de largo por 21 centímetros de ancho y 5 centímetros de profundidad, pero tú puedes usar cualquier refractario o molde que tengas en casa con medidas aproximadas. Allí vamos a colocar un total de 500 gramos de galletas tipo plantillas, también llamadas lengua de gato o soletillas. Esos 500 gramos los vamos a distribuir en varias camadas. Entonces vamos a empezar a colocar la primera camada hasta cubrir todo el fondo de nuestro refractario. Cuando tengamos lista esa camada, vamos a bañar las plantillas con la crema de mango que preparamos anteriormente, procurando que queden bien cubiertas las galletas. Ahora vamos a colocar un total de 3 mangos grandes que pesan 1 kilo 300 gramos aproximadamente, cortados en finas láminas así como estas que tenemos aquí. Y las vamos a colocar distribuidas en camadas así como le estamos haciendo con las plantillas. Entonces vamos a colocar aquí nuestra primera camada de mango. De aquí en adelante vamos a repetir el mismo esquema de camadas que hemos hecho hasta ahora. Empezamos nuevamente con las plantillas. Seguimos con la crema de mango. Y para finalizar colocamos la camada de mango cortado en finas láminas. Ahora vamos a colocar la última camada de plantillas, a las que les daremos un último baño con lo que quede de la crema de mango. Y ya está lista, ahora la llevamos a la nevera por al menos 6 horas, aunque yo suelo dejarla de un día para otro porque así da tiempo que se concentren los sabores y me parece que así sabe mucho más deliciosa.
Y así está la torta al día siguiente. Ahora le vamos a colocar esta riquísima mermelada que preparamos al inicio de la receta y que también habíamos dejado reservada en la nevera. Entonces la vamos colocando por encima y con la misma cucharilla la vamos a ir extendiendo hasta cubrir todas esas galletas. Y así queda esta sabrosísima torta helada de mango, con una pinta y un aroma delicioso. Yo corté un buen trozo para mostrarles cómo quedó por dentro y miren qué suavecita. Las plantillas quedaron bien hidratadas con la crema de mango, pero mantienen su forma, con las camadas de mango para sentir la fruta en cada bocado y esa mermelada irresistible. Anímense ya a hacerla porque este es un dulce súper especial para endulzar tus almuerzos o meriendas. Te aseguro que te encantará. Y si te gustó esta receta, déjame un like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte en tus redes sociales con amigos y familiares. Y déjame aquí abajito en comentarios, ¿qué te pareció esta receta y qué otras recetas te gustaría ver aquí en este canal? Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!